Hola a todos otakus, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más al canal. Y entonces encontramos el top 10 mejores chicas animes del 2017. Y hoy no me encuentro solo, sino que estoy con el señorito hechicero anime. ¡Ey! Muy buenas gente y sean bienvenidos a este nuevo y grandioso top. Un top que va a estar dividido en dos partes. Esta es la primera en el canal de Roddit y la segunda la tendréis en mi canal. ¿De qué va a tratar dicho top? Bueno, vamos a mostraros a las 10 chicas anime que mejor el papel o evolución han tenido en su anime en este ya pasado 2017, siendo que la que ocupa el puesto 10 es igual de importante que la que veréis en el puesto 1. Y como bien ha dicho hechicero, tendréis en la descripción su canal y la segunda parte de este vídeo, que lo recomiendo muchísimo para ir a verlo, ya que tendréis ahí las otras 5 chicas que en nuestra opinión son las mejores chicas anime de todo el 2017. Y ahora voy a proceder a saludar a todas las personas que me lo pidieron en el último vídeo. Si tú quieres ser saludado, simplemente tienes que dejar un buen like, suscribirte y decirme por los comentarios hashtag soy, salúdame, soy un otaku, hashtag soy un otaku, cualquier cosita así, que yo te saludaré en el próximo vídeo. Un saludo para todas las personitas que hay en pantalla, que últimamente estáis a tope con los saludos. Y de nuevo no quiero alargar tanto la presentación para los saludos, así que están en pantalla los que me han pedido saludo, como ya he dicho anteriormente, pero no voy a saludarlos uno a uno porque me lo pedís mucha gente y si no sería alargar mucho el vídeo. Así que no me enredo más y dentro top. Tania, de Youhou Senki. Tania es una niña linda, adorable y guapa, pero en el fondo ella es muy hambrienta de poder, amoral, despiadada, sádica y de mal genio, especialmente cuando está en la batalla contra sus enemigos. Ella realmente es un asalariado que murió en 2013 por un accidente y reencarnó en una niña en un universo alternativo durante la Primera Guerra Mundial. Con tan solo 9 años se convierte en teniente segundo en el ejército, demostrando su gran ferocidad. Por esto y mucho más, para nosotros Tania es una de las mejores chicas anime de todo el 2017. Seguimos con Foss, la chica diamante protagonista del mundo de Useki no Kuni, una chica que se gana su puesto en este top por el brutal cambio de personalidad y poder que adquiere en el transcurso de sus episodios, pasando por una evolución tanto sorpresiva como necesaria para su anime, pasando de ser esa chica hiperactiva y poco útil que ni puede escribir bien unos mandados, a ser esa chica diamante que tras un suceso clave evolucionará para convertirse en la chica diamante más poderosa del grupo y sobre todo adquirir un en combate, formando estrategias para combatir y así puede proteger a sus compañeras en cualquier momento, mostrando ese cambio de no ser nadie a ser una gran y confiable líder que le otorga a Foss este buen merecido lugar en el top. Sagiridero Manga Sensei, una de las chicas más populares de este 2017, por supuesto hablando dentro del mundo del anime. Sagiri es Tarorihi Kikimori y gran dibujante, se ganó el corazón de muchos, me incluyo, con su forma de ser, tímida y muy tierna. Y cómo olvidar esas escenas de humor y de incomodidad con su hermano, que nos dieron muchos minutos de entretenimiento y risas, aparte de su gran diseño, que a mi parecer es una de las cosas que más le hace destacar. Esta loli pervertida de kawaii creo que se merece estar en este top sin lugar a dudas.
Celestia, posiblemente la chica más carismática del mundo de Creators. Esa chica que en el inicio del anime se muestra perdida y desorientada en ese mundo nuevo en el que se encuentra, fuera de su hábitat natural, pero que poco a poco logra adaptarse a la situación y con ello transmitir a los que vemos el anime ese don de líder, de guerrera, optimista, valiente y perseverante, que finalmente no duda en sacrificarse por sus compañeros con el fin de salvarlos de un destino muy oscuro. Un sacrificio que sirvió para que entrara en este top como la chica más relevante e importante en la historia de Recreators. Aguri The Gamers. Esta chica pertenece a uno de los animes a la vez más amados como más odiados por mucha gente en este 2017. Lo que sí estoy seguro es que Aguri dejó una marca en este anime y en nosotros, y sin ella no sería lo que es. Es cierto que Chiaki, por su forma de hablar, es la más conocida de este anime, pero hemos llegado a la conclusión de que por ella se sostiene esta gran serie. Es la que más líos crea entre los personajes por todas las rayadas mentales que se crea ella en su cabeza. Hace que este anime sea muy divertido, aparte de tener una personalidad muy kawaii y muy tierna. Sin duda, no podía faltar en este top. Pues nada chicos, un placer haber podido estar por estos lares, espero os haya gustado mi modo de comentar los puestos que me han tocado y pues nada, dad un buen likeazo al vídeo y pasados por mi canal para ver la segunda parte. Lo que dice hechicero, hacedle caso, tendréis en la descripción su canal y la segunda parte de este top en la que yo también participo. Espero que os haya molado mucho, si es así podéis dejar un buen like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo más. Decidme por los comentarios si debería haber estado otra chica aparte en este top que nosotros no hayamos incluido, y también decidme si queréis más vídeos con hechicero, que de todos modos tendréis una encuesta arriba a la derecha y podéis votar si queréis más vídeos o no. Así que no me enrollo más y nos vemos en la próxima, otakus. ¡Sayonara!